Vamos a poder estar tristes. ¿Cómo? ¿Oyeron el canto que cantó el coro? El poder está en Dios. ¿Cómo podría estar? Si Él alimenta a las aves, a ti también te da. Usted te va a dar chicharrones y no sé qué tanto allá. Nos trae aquí, te quiere mucho. Pero Él quiere que tú lo quieras a Él. A veces nos emocionamos un rato con Cristo y después nos despegamos. Hey, las aves nomás vuelan. No tienen chance de ellas de hablar con Cristo. Pero Él se complace con verlas volar. Tú te complaces viéndolas volar. Hay unos que no nos gusta, ¿verdad? Que las aves vuelen arriba de nuestros carros, ¿verdad? Porque te deja una marca. Límpiale nomás. Por algo ya ves. Para que te des cuenta lo grande que es tu Dios. A veces no nos damos cuenta ni. Una ave a veces nos hace paso por ahí. A veces anda hasta el ángel ahí arriba de ti y ni cuenta te das. El ángel de Jehová. Abre tus ojos. Ábrelos. Hoy la hermana Peña les habló del 2020, ¿verdad? Y no del año, les habló de la visión. Y hoy voy a hablar un poquito, no tengo tanto tiempo, del hombre aquel que nació ciego y que Dios hizo lodo y le untó en sus ojos y lo hizo ver. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos dejamos que Dios nos toque. Más cuando el diablo te anda siguiendo y cuando nos anda siguiendo el diablo, no dejas que Dios te toque. Te puede hablar un ángel, te puede hablar un pastor, te puede hablar todo el mundo. ¿Qué dice el capítulo 9, versículo 31 de San Juan? Todos juntos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y sabemos que no oye los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, se oye. Señor, te doy gracias una vez más. Ayúdame en este instante. En el nombre de Cristo Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay mucha controversia en estos versos en este tema que traigo yo, que ¿me oirá Dios? Y todo el mundo, hay gente que dice, como la señora que le estuve evangelizando ayer, ¿Dios me oye? Mire lo que tengo, mire, asómese. A veces Dios te da muchas cosas para que esas mismas cosas te ahorquen. O a veces Dios te la da para qué vas a hacer. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a hacer cuando Él te las quite? Como a Job. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y a veces nuestra vanidad no nos va a dejar comprender. Este pobre muchacho, imagínate que hayas tenido un ciego o que tú hayas sido. Nosotros éramos ciegos de nacimiento antes hasta que venimos a Cristo. Ahora vemos cosas que no veías antes. No tengo tiempo de correr todo el mensaje. Pero este versículo ha traído mucha controversia a muchas gentes. No, el pastor está equivocado, Dios me oye. ¿Are you sure que te oye Dios? Javi, léeme, primera de Pedro 3:12, ¿qué dice? No lo busquen ustedes, pero ahí apúntenlo si tienen que apuntar. Dice la palabra de Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Dios oye a todo mundo? Los que hacen el mal no nos oye Dios. Cuando tú estás en pecado, Dios no te puede oír. Tú le puedes pedir peticiones por tus hijos, que te los cuide, que te los cure,
por un trabajo y Dios no te va a oír a veces. Amén. Porque dice aquí en el verso 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aló, buenas noches. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace, ¿qué? Y hace, ¿qué? Su voluntad, a ese oye. Hay veces que hay cristianos que llegan a las iglesias, hacen su voluntad, Dios hace su obra, en muchos hace un milagro grande, y creen en Dios, y hablan de Dios, y buscan de Dios, y van a una iglesia, y van a una iglesia, y están gozosos, pero están por un tiempo nada más. Pero de repente, cuando empiezan las pruebas, nos desvanecen a veces. Y es muy fácil decir, Dios me oye. It's very, very easy to say, God, he hear me. Amén. Pero lo acabamos de leer, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen qué? Que hacen lo contrario. Y muchas veces hemos dado la espalda a Dios nosotros. Escuchen, es lo mismo que gente, esta gente estaba, que no creía que el muchacho ese, los fariseos todo el tiempo va a haber gente que te va a, que no conocen a Dios, te van a criticar, te van a etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no creían ese milagro que Cristo había hecho, de haber abierto los ojos de este muchacho. Ese muchacho mendigaba. ¿Cuántas veces nosotros vemos gente mendigando, homeless y los que no tienen casa y a veces ni les hacemos caso? No eres capaz de ir a comprarle una torta o darle un dólar. Es que si se lo compro, se lo va a dar para el vicio. Cómprale comida, entonces. Buenas noches. Es lo mismo que gente que no conoció, nos conoció antes de venir a Cristo. Hoy muchos de los que, muchos que nos conocieron en el mundo, no creen que ahora somos hijos de Dios. Porque necesita hacer un milagro, necesitan ver algo en ti. ¿Amén? Porque hay veces que no nos ven hacer o no notan el cambio que hay en ti que Cristo hizo. Como dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, el cambio de vida tiene que ser personal. ¿Amén? También uno no lo creen por el mal comportamiento que miran en nosotros. Buenas noches. Por eso no lo creen. Es que esta muchacha hace 5 años aceptó al Señor y no le miró ningún cambio. Yo estoy hablando con alguien personalmente, está hablando el Espíritu Santo y Dios, su palabra. Amén. A ese muchacho que vieron ahí es lo mismo que vieron a este pastor inútil. Muchos de mis amigos, yo dejé muchos amigos que tenía de parrandas. Y es lo mucho que ellos piensan, ¿cómo va a creer que este vato, todavía hablan así, ¿verdad? Como este camarada, ¿cómo puede creer que es pastor ahora si antes hacía esto, hacía el otro? Es la misma cosa que no van a creer de ese ciego, porque Dios quiere demostrar la gloria a las gentes que vean la gloria de Dios y muchas gentes no quieren dejarse poner el lodo del Señor. Te quieren ver perfecto, perfecto nunca lo vas a hacer, yo sé. Escucha, muchos me dieron a mí, se le va a pasar. Me acuerdo de un amigo Delfino, la hija de él era muy amiga de mi hija. Y todavía somos amigos, ¿verdad? Todavía nos frecuentamos. Vino aquí la esposa de él, le dije, y nos vio y dice, ¿cómo voy a creer que usted es pastor ahora, Hugo? Ellos me tenían miedo a mí cuando yo me llevaba al señor Delfino. Yo me llevaba al Delfino a las 7 de la tarde y lo traía hasta el otro día. No le vayan a decir a mi esposa, ¿ok? Aunque aquí está, pero tiene que haber un cambio en uno. Y ese cambio lo hace el Señor. Me dieron un mes a mí. Va a volver. Todavía no he vuelto. Y ¿sabes qué? No quiero volver, porque ya sé cómo paga el diablo. Usted sabe cómo paga el diablo.
Ahora déjame esta cosa. Cuando usted se convirtió, también le dieron un tiempo. Pregúntate, ¿cuánto tiempo me dieron a mí para que yo regresara otra vez a los caminos malos? Y déjame decir una cosa. Está en tus manos que tú regreses. It's in your hands that you come back. Buenas noches. Tengo que orar mucho, salud. Tengo que estar constante en las cosas de Dios. Ahora pregúntate, ¿por qué me cuesta a mí orar? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Es lo que dijo el canto ahorita, ¿verdad? Y eso es lo que muchos cristianos están pasando ahora. ¿Sabes por qué se siente triste la gente? Porque no tiene tiempo de orar. ¿Hello? ¿Cuál fue el canto que cantaron los muchachos aquí? ¿Que tenía qué? El poder. Un hermano allá de la iglesia donde yo vengo, de Southgate, dice, el poder del cristiano está en la oración. Pero nosotros andamos sin poder porque no oramos con constancia. Y sí, hay veces que te sientes incapaz, escucha bien, de orar al Señor porque estás mal. ¿Quién no ha cometido un error aquí? Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:7, de los cuales yo soy el primer pecador. Todos cometemos errores. Dios lo sabe. Pero no te agarres de eso para seguir cometiendo el mismo error. Porque la Biblia dice el que practica el pecado. Amén. Hoy puedes renovar tus votos con Dios. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Sabes cuál es el problema a veces que tenemos que no queremos orar al Señor? Sube un poquitito nomás nada más. ¿Sabes cuál es el principal problema tuyo y mío a veces que el diablo nos ataca? El primero, el número uno, porque no le has entregado a Dios completamente tu vida. A Dios no le gustan las medias. Ahora ya las muchachas ya no usan medias como antes cuando mi esposa y yo éramos novios. Usaban medias. Cuestan muy caras, ¿verdad? Y muchas que traen las uñas de gato las rompen. A Dios no le gusta que andes a medias con Él. Él quiere que andes 100%. Hello, buenas tardes. Y ese es uno de los problemas que el diablo te quiere quitar. Y tu carne, si tú le haces caso a tu carne, el diablo te va a enterrar en un agujero y no vas a poder salir. Todos estamos propensos a llegar a un agujero donde el diablo no te deje salir. Buenas noches. ¿Aló? El diablo anda, dice la Biblia, como un ¿qué? ¿Qué es un león? Métete a una jaula de un león hambriento ahora si no te traga. Anda como un león rugiente, buscando a tus hijos, a mí, a tu hija. ¿Cómo tragárselo? Y la Biblia te dice a ti en Romanos, la lucha no es contra alguien que sea un hombre que le puedas dar. Es contra huestes espirituales. ¿Pero son qué? Porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes son estas. Bueno, Él no quiere que tú vengas al templo. Él no quiere que vengas a la iglesia. Él no quiere que tú ores. Él no quiere que estés activo o activa en las cosas de Dios. Más cuando tuviste mucho tiempo en tu carne, hermanos, el diablo va a venir y te va a decir, se te va a parar ahí, hipócrita, mentiroso, mentirosa,
Tanto tiempo que anduviste conmigo y cometiste esto y esto otro. ¡No le hagas caso! ¡Hay poder en Dios! ¡Hay poder! Buenas noches. Este hombre se dejó poner el lodo en sus ojos. Fíjense lo que dice San Juan 9:6-11. Tengo que correr con esta cosa. Dicho esto, escupió en tierra e hizo ¿qué? Lodo con la saliva y untó con él, con el lodo, los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate. ¿En dónde? En el Siloé, estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Eso es lo que tú y yo necesitamos, que te dejes que Dios te unte lodo. No, no, señor, es que voy a oler feo. No, no, ¿cómo me vas a poner lodo? Let him do it. Let him do it. Déjalo que lo haga. Es la única forma que... ¿Verdad que hay veces que nos duelen los ojos y nos dan colirio y yemo o algo? Yo tengo colirio y yemo, quema. Pero ya cuando me limpia, veo clarito. Y eso es lo que quiere Dios. Es como cuando vas en una... Ahora vamos a ir a Valle de la Trinidad, estoy pensando que nos vamos a venir el mismo día. Está muy lejos. Pero no vamos a venir en la noche, está oscuro. La carretera es muy curvosa, muy fea. Y hay lugares donde no se va a ver. Y a veces vas caminando en lugares en tu vida oscuros donde no ves. Put your high beams. Pon tus luces altas. Todos tienen carro aquí, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Cuando no ves y pones las luces altas, ¿qué haces? Wow, man, venía en sentido contrario y no me daba cuenta. Y hay veces que nosotros tenemos que dejar que Dios te ponga el lodo. ¿Qué hizo él? Le dijo el Señor, ve y lávate. Y déjame decirte una cosa, ve y lávate quiere decir, ven al templo y lávate, porque el diablo te quiere tumbar, te quiere arrastrar. Como arrastró mi padre. Yo tenía 7 años cuando mi padre lo arrastró el diablo. Y quizás muchos de ustedes, sus padres, han sido arrastrados por el diablo. No dejes que lo haga. Tienes que truncar eso, tienes que cortar esa cadena. Buenas noches. Ese muchacho se dejó. Y si bien dijo la hermana Peña, cuando un ciego no ve, tiene atento su oído. Y ha de haber oído cuando el ruido del agua, a mí de la saliva. Y él nomás oía, no veía. Ay, híjole, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y a veces Cristo te quiere poner en tu lugar, te quiere poner su lodo. Te quiere poner un ungüento para que abras tus ojos lo que el diablo quiere hacer con tu vida, hoy o mañana. Buenas tardes. En tu trabajo, en lo que vayas a emprender. Muchos de nosotros le prometemos a Dios un montón de cosas que todavía no le hemos cumplido. Estoy llorando yo porque esas macetas ya me enfadaron. No hay dinero para comprar. Pues voy a orar porque Dios les dé a mis hermanos overtime y cada uno compre su macetita. Amén. No las ve. Un día de esos todavía no. Estoy llorando, pastor, por eso. Le dije a Ramón, sígale echando agua porque aquella la veo que anda de traviesa. Mira, hay cristianos que así están como aquella matita, ¿la ves? Así ya, no, todos pelados ya. Eso es lo que quiere hacer el diablo contigo. Eso es lo que quiere hacer Satanás conmigo. Buenas noches. Amén. Hay gente que no se deja tocar por Dios.
quiere andar a medias con Dios. Tenemos gente en nuestra iglesia que no vienen al templo, tienen 5 o 6 chamacos y no vienen al templo. ¿Cree que a quién le van a hacer el mal? A mí no, aquí estamos. Ellos van a sufrir tarde o temprano. Yo tengo gente aquí que le ha pegado una revolcada del diablo, les ha quitado hijos y es de la única manera que han venido a la iglesia. Párate, hija. Tú también, párate. Yo les tuve que quitar una niña. It is hard. She called me one day in the morning. Me habló un día en la mañana, en la tarde, pastor, llorando. ¿Qué pasó, hija? Mi hija se murió. Sí, dame, hija. Sorry, que te uso. Hermanos, cuando yo llegué al hospital, había 3 puertas. De 3 gordas que estaban gordas, que habían tirado sus babies, embarazadas, pues, que habían tenido sus niños. En el primero miré, no sé si eran una flor, no sé qué, algo como que congratulations, felicidades. Que voy viendo a la que sigue también. Pero cuando llegué a la tercera, un moño negro. I cried. Era el cuarto donde estaba mi hija. La gente piensa que un pastor no duele. No se duele. ¿Me dolió? Tuve que aceptarlo. Tuve que ir a enterrar a la niña. Tuve que ir con ellos al funeral. Tú no lo ves porque no te ha pasado. Tú no lo ves porque no lo has sentido personalmente. Pero cuando te pasa en tu persona, ahí lo vas a sentir. Y ahí es donde vas a decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no seguí a Cristo? Si Él tiene el poder, ¿por qué no usé el poder de Dios para despegarme de las cosas malas? Ellos venían como muchos de ustedes esporádicamente. Venían y se me perdían por allá un mes y luego venían otra vez. Ahora ya no quieren despegarse de aquí, ya no sé cómo correrlos. Pero tuvo que pasar una desgracia en sus vidas para poder aprender. Apréndela antes que. Buenas noches. Este otro, ¿cuántos hijos te quitó Dios? 5 le quitó. No nacieron. ¿Qué esperas? What are you waiting for? Deja que te lave Dios. Hazle caso a Dios. No me hagas caso a mí. Oye los ejemplos que han pasado en las iglesias. ¿Aló? ¿Amén? Yo sé que tengo hambre y todavía tengo unos 10 minutos. Salmo 18:41, ¿qué dice? Javi, léemelo, por favor. ¿Ven? Qué duro es cuando el rostro de Jehová está volteado y ya no te oye. Ya no te escucha. Ni tú lo puedes escuchar ya porque estás lejos de él. Ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres oír cantos. En lugar de traer cantos como tenías antes, ahora traes música mundana. Hello. Ponte el micrófono y léeme Proverbios 15:29. Es
Son unos ejemplos que tengo nada más. Escúchelo. Dice la palabra de Dios: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Aló. Jehová está lejos de los impíos. Es que yo ya nací de nuevo, es que yo me bauticé, pero te puedes despegar. Me puedo despegar. Aló. Proverbio 28:9. Dice la palabra de Dios: El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ouch. Ouch. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios y ponerla por obra en su vida, tu oración también es ¿qué? No te oye. Cuando tú estás en error o en pecado, no te oye. El diablo te va a presentar un montón de porquerías allá afuera. A mí me gusta mucho, me gustaba demasiado el béisbol. Me tuvo que quitar mi guante, me tuvo que quitar mi casco que compraba especial para mí, mis spikes, high tops. Todo lo tuve que regalar. Ya no quepo ahí. Hay lugares que no cabes. Salud. Hay lugares que ya no cabemos. Buenas noches. Santiago 5:16. Dice la palabra de Dios: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero cuando somos injustos, aunque seamos salvos, hay veces que Dios tiene que hacerse un lado y no oírte. Como cuando tu hijo se porta mal, que no hace la tarea. Mamá, ¿me dejas jugar Nintendo? ¿Me dejas jugar el, no sé cómo se llama ahora, PlayStation o no sé qué, cómo se llama? Qué bueno que ya no me involucro en esas porquerías. No puede usarla porque usted no ha estudiado, así es Dios también. ¿Tú quieres que te den? Sí, yo sé que lo necesitas, pero no te lo voy a dar por tu vanidad que tienes en contra de mí. Mijo, mándale un texto a la hermana Peña a ver a qué los puedo dejar ir. O manda a alguien. Amén. Muchas de las veces nosotros, hermanos, vemos, oímos. Yo recuerdo que esta criatura, ella me nos dio testimonio que ella iba al panteón. Iba al panteón a querer sacar a la niña de su ansiedad que tenía ella, a quererla sacar. ¿Por qué no te pones en los zapatos de ella y dices, ¿para qué me espero yo? Tengo unos lindos hijos, unas lindas hijas, tengo un lindo hogar. ¿Para qué diablos lo voy a destruir si yo y Dios podemos arreglar todo? Buenas noches. El poder, déjame decirte una cosa, el poder no está en ti. El poder está en Dios. Y a veces me confío yo en mí, la riego. Si tú te confías en ti, que yo la voy a hacer, que esto. Ahí está la palabra de Dios. El año que entra vamos a ir y vamos a traficar y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Dice Dios, se te olvidó decir si yo te doy permiso. Eso quiere decir si Dios quiere. ¿Para qué diablos quiero yo una casa grandota si nomás tengo una mujer? Ay, me está tirando. ¡No! Think about it right. Mientras no le hayas dado a Dios lo que es de Dios, es imposible. Y a veces Dios te va a dar lo que tú pides para que te mates con eso mismo. ¿Verdad que sí? Pastor, ¿para qué quiero un BMW yo? Si se me descompone, ¿con qué diablo lo voy a mandar a arreglar? ¿Para tenerlo parqueado ahí en mi casa? No.
Mejor un road. Sí, algo que pueda yo mandar a arreglar. Y hay veces que la gente dice, pues no importa, pero cuidado con la vanidad. La vanidad te tapa los ojos, no quieres oír a nadie. Yo estoy hablando mucho por Frank. Quiere comprar su casa. Y qué bueno que habló conmigo, porque hay unos de ustedes que no les gusta hablar conmigo. Y a veces me llegan con un Cadillac ahí queriéndome apantallar. No, no creas que me da envidia. Lo que me pongo a pensar, ¿cómo lo vas a pagar? Porque a veces no nos podemos pensar que nos podemos enfermar, que esto, que el otro, que esto. El trabajo se acabó. Nunca nos metemos porque el orgullo. Mejor cuando Dios te dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entrale pues. ¿Ustedes creen que yo no anhelo una casa? Yo vivo en un apartamento de dos recámaras. Sí la anhelo, pero ¿para qué? ¿Va a andar cortando yo el zacate como un burro ahí? No. Nunca me gustó cortar el zacate en mi casa. Mi hijo lo puso a cortar. Chiquito ahí, mi esposa se enojaba conmigo. Él tiene que cortar el zacate, el poco zacate que había. Ahí donde vivo yo, nomás se frega una llave y llamo y viene y la arreglan. Ya estoy viejo. Aprende. A veces nosotros nos metemos en unas camisas de 11 varos sin saber qué es lo que viene. You have to think about it right. You have to pray a lot. Tienes que orar. Mi esposo y yo vamos a cumplir 45 años de casados. No quiero ni pensar cuántas broncas nos hemos aventado juntos. Por eso tengo la mandíbula volteada. Pero el chiste no es, todas las familias, todas las familias, esposos y esposas que estén casados o no, tienen broncas. ¿Te acuerdas cuando andaba de novio? Duraba más enojado que contento. Y ahí va con el mariachi, ¿no? Y va con el anillo y con la guitarra y no sé qué tanto, hasta que la convenció la pobre mujer. ¿Right? Pero a estas alturas, que ya tengo hasta mis nietos, ¿volteen a ver a la gente allá? Es mi nieta la mayor. Y el del medio, qué bonito, ¿verdad? ¿Y tu grandpa? He got divorced. Ah, no más. No nomás a ellos le voy a hacer daño. A toda la iglesia. Y a Cristo. Y a mí, y a mi esposa. Y los familiares. Hello. Y eso es lo que la gente no se pone a pensar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a think about it right. You have to pray before you do it. Tienes que orar antes de hacer tontería y media. A estos los quiero mucho yo. Cuando van a mi casa, papi, quiero pizza, grandpa, quiero pizza. Mi hija se enoja porque les meto 4 pizzas ahí. No me importa que se enoje, son mis nietos, ella no sabe. Y she don't know what it is. ¿Ah? Si no le gusta, que se los lleve, ¿verdad? Pero como a veces que no tiene nadie que se los cuide, pues se los cuidamos y les doy de comer. Pero qué bueno que les podemos dar de comer. Tú estás en México allá como abuelo. Batallas para tener cosas. ¿Verdad que sí? Debes darle gracias a Dios que estás en Estados Unidos. Mira. What luck. ¿Oyeron el canto de la muchacha? Muchos no lo entendieron, los que no hablan inglés, como yo. Dice, ¿cómo puede estar triste? ¿Cómo voy a ir entre sombras si soy hijo de Dios? Amen.
¿Cómo me voy a sentir solo si va el Espíritu Santo del Señor y Cristo conmigo? El pastor tiene 6 años que quedó viudo. Y no lo ando promoviendo, ¿ok? Pero estuvo el pastor Rivas el jueves aquí predicando y me dijo que tenían algo para usted por allá. Hablemos que vaya a echar una vuelta. Pero él no anda solo. Anda el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con él. Amén. ¿Ah? ¿Qué más quieres? Si él te él promete, el Señor prometió, nunca lo, toda la vida voy a estar contigo. Pero si tú estás con él, si vosotros me dejareis, yo también los voy a dejar, dice. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo dejas, él no va a oír tu oración. Porque es muy fácil que te involucres en tontería y media. ¿Aló? Es demasiado fácil. La tecnología ahora, si el pastor se mete en la tecnología, ni se meta, ¿ok? Pero rápido encuentra novia ahí. Más si le dice que es pocho y que tiene dinero y que tiene eso, le llueven, pastor. Pero ¿para qué se va a meter en problemas? Sorry, pastor. Pero es la verdad. A veces, esta vieja me cae mal y ahí vas con ella. Y esta vieja hedionda y ronca mucho. Es la mamá de tus hijos. Cuando tú la conociste, no la conociste así. La conociste es hermosa, ¿verdad? Pues tú también vete en el espejo y no estás igual. You're not the same. Ya te salen llantas aquí de tractor y acá de Volkswagen por todos lados. Ya no eres el mismo. ¿Verdad que sí? Pero lo que tienes que hacer es que Dios oiga mi oración, mi ruego, cada vez que le imploro y le suplico y le pido. Todos tenemos peticiones. Todos tenemos peticiones. ¿Right? No hay una persona aquí que no tenga una petición. Hasta estos chamacos que están aquí. A lo mejor están orando por una novia y tú ni cuenta te das. Pero tienes que preocuparte y procurar que Dios te escuche tu oración all the time. Quizás no todo el tiempo te va a decir, está bien, sí, 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 sí. A veces te va a decir, espérate. A veces te va a decir, no. Y cuando te dice no, atiende al no. No seas terco o terca porque te va a ir mal. Deja que Dios te conteste, está bien. ¿Cómo voy a saber cuando Dios me contesta cuando tú tienes paz? Si no tienes paz en tus movimientos, ¿qué vas a hacer? Ni te metas porque vas a salir atropellado. ¿Aló? Sorry, mi hija, que te usé hoy. Espíritu Santo. Voy a decir que te sirvan doble porción de chicharrones. ¿Amén? Hermanos, tienen que pensar. Nosotros tenemos 17 años, hoy cumplimos 17 años viniendo para acá. Duré 9 años manejando hasta Los Ángeles. Y solo una vez nada más, no pudimos asistir al templo. Estaba un troque volteado. Le hablé a Frank, le dije, mijo, a ver si puedes dar el mensaje. Yo también estoy atorado aquí. Y me dijo, híjole. Y Salvador apenas se acababa de convertir, todavía parecía cholito. Todavía andaba como sud, todavía tenía los pies así. Aquí se le arreglaron, se le pusieron bien, ¿verdad? ¿No han mirado las fotos de Salvador? A lo mejor no le toco. Todos llegamos así, hechos pedazos. Pero no dejes que te vuelva a hacer pedazos el diablo ahora. ¿Amén? Ponte a pensar, yo quiero que Dios me oiga mi oración. No hagas tonterías que no debes de hacer porque tu mente te lo dice que lo hagas. Haz porque Dios te dio la luz verde para que lo hagas. ¿Ya están casadas las dos? ¿Usted no? ¿Y está buscando un americano aquí o qué?
¿No? Ok. Aquí la podemos casar si se queda 2 meses. Amén. God is good. Dios es bueno, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Y Dios me lo bendiga y se cuida. Hoy no vino la pianista. Parece que anda de novia. La semana pasada me dijo, who's that guy? Le dije, my boyfriend, me dijo. Ya va a empezar a fallar. Voy a tener que mandar a uno a la escuela a estos muchachos a que empiecen a tocar piano. Porque de repente ella tiene 17 años conmigo aquí. Y es capaz de decirme, ¿sabes qué? I'm leaving. Voy a orar para que ese hombre no me dé buena espina, que se le vaya de ahí, ¿no? Amén. Dios es demasiado bueno. Vamos a orar. Señor, le damos gracias.